Monster House es una de las películas que seguramente te traumó de niño, y es que no es para menos. Esta historia tiene algunas situaciones que perturbaban bastante y además muchos memes que siguen vigentes a día de hoy. Veamos de nuevo toda esta película a ver qué tan mala o buena era. Iniciamos esta tétrica y cómica película con las hojas del otoño desprendiéndose de los árboles, un vecindario más vacío que la fregada y una niña en su triciclo saludando a la cerca y a todo lo que se le cruce. Y cantando más feliz que nunca, con una cara que saca de onda el modelaje de esta película. Pero de pronto la felicidad se le va porque cae en el pasto de una casa que es bastante distinta a la de las demás. La hoja cae en la puerta y sale un señor con muy mal pedo gritándole y pidiéndole que se largue y rompiendo su triciclo. Y aquí vemos el punto de vista de DJ, el vecino de enfrente que vigila con mucha obsesión al viejo cascarrabias. Su mamá le grita que se baje la fregada a despedirse, pero este ya estaba alcanzando la pubertad. ¿En serio? ¿Qué fue eso? Blue Label. Los padres son medio raros porque estos se van a ir por unos cuantos días en lo que llega el Halloween. Ya cuando los padres se iban, aparece el personaje más tonto de la película y ese es Chowder, el mejor amigo de DJ que le echan el carro en reversa. Chowder da tanta vergüenza ajena que hasta su mejor amigo se avergüenza de él porque sigue actuando como un niño. Los padres discuten de que dile que lo quieres y el otro le dice para qué chingados si está todo pendejo. Así que la mamá se despide y el papá le pisa al carro como si su hijo le fuera a contagiar lo baboso. Chowder quiere ir a pedir dulces, pero DJ no se ve muy interesado por esto porque siente que ya está atravesando por la pubertad. Me encanta Chowder porque de verdad es el personaje más torpe de la película. Absolutamente nada de lo que hace lo hace bien, porque el chingazo hace que la pelota se vaya a parar al patio del viejo Nevercracker. Este lo chantajea con que ya perdió el balón y DJ se aventura por ese balón. No mames, cabrón, se ve la pinche tubería, échenle tierra, no mamen. Nevercracker sale y DJ arruinó el césped de su casa. Este empieza a pegarle semejante sermón con todo y gritos. Chowder pide ayuda pero nadie sale. En plenos gritos, Nevercracker parece que culminó y cae encima de DJ como si hubiera sufrido un paro cardíaco, pero con los ojos abiertos. A la casa se le agüita y enciende la chimenea como si estuviera de luto. Nevercracker dejó caer una llave que casi deja ciego a DJ y el Chowder pone cara de felicidad mientras se llevan el cuerpo de Nevercracker. Su amigo lo ve con cara de ¿qué te pasa, cabrón? ¿Estás viendo que maté a alguien y te pones contento? Un detalle que me fascina es cómo ambos voltean a la casa y esta empieza a craquear la ventana y justo traza una línea de corte en el cuello del orejón indicándonos que esta iba a por él. ¡Con fuerza! En eso llega la niñera de DJ llamada Elizabeth, una chica que finge ser una chica normal, pero cuando DJ le dice que sus padres ya no están, esta nos revela su verdadera personalidad. Es una emo del 2008. Esta lo manda a encerrarse y pone sus rolas a todo volumen. DJ empieza a pensar que esto es un caso extraño, por lo que se va a dormir y ya en la noche una mano gigante sale y despierta a DJ. En eso suena el teléfono y se escucha una voz del más allá. DJ regresa la llamada y se da cuenta que la casa lo está llamando. En eso aparece Bones, el personaje más pendejo de esta película. Le mete un tremendo susto y DJ menciona que Nevercracker murió y este no le cree. Y le siguen jodiendo con una cara que para nada te saca de onda de los jodidos que se ven estos modelajes de personaje. El babosito se besa al peluche pues porque sí y Elizabeth lo manda fuera de la habitación. Lo sé, es algo que no puedo evitar, soy lo más... Es que ese diálogo me recuerda mucho a este momento del Fede Lobo, ¿eh? Soy tremendo, soy muy loco. A lo que asustado por esto, DJ le llama a su amigo Chowder y le pregunta dónde están sus padres. Mi papá está en la farmacia y mi mamá está en el cine con su entrenador personal. ¡A la madre! Pobre señor, ¿eh? Está atendiendo la farmacia y su esposa bien a gusto con el entrenador, ¿eh? DJ sale de la habitación y escucha a Elizabeth y a Bones hablar de la muerte de Nevercracker, pero este lo duda. Es el chamo. De pronto, este como que ya estaba pasado de copas y cuenta que una vez perdió su cometa cayendo en la casa de enfrente. Luego Bones se quiso sobrepasar con ella y esta lo manda a la chingada por querer pasarse de lanza. Mojigata. Definitivamente no solo tiene la cara de loco, sino que se puso mamón el güey, ¿eh? La casa le muestra su cometa a Bones y este ilusionado se va por ella, pero la casa se lo trae. Y así tenemos una transición donde ahora vamos con DJ y Chowder que están en una grúa haciendo el tontito. DJ aún sigue con la culpa y solo quiere desahogarse con su amigo, pero este le contesta de una forma... Creo que estás afectado porque mataste a un hombre. La vida sigue. A Chowder le da igual todo, que él solo quiere pedir dulces. Corren a la casa y no aguantan ni un ratito corriendo. Chowder se escabulle por la casa como si fuera militar, encuentra la botella de Bones y la casa comienza a ser de las suyas. Este toca el timbre y el timbre es de lo más siniestro que he escuchado en una película. Esta se despierta y comienza a perseguirlo mostrándole su verdadera forma. ¡Ya volteé! ¡Ah! ¡Ya volteé!
A la mañana siguiente tocan el timbre y conocemos a Jenny, la tercera protagonista de esta película, que convence a Elizabeth de robar el dinero de los padres de DJ para comprarle el marranero a la niña esta. Ya en la habitación de DJ vemos botellas que al parecer tienen... ¿qué es eso? Ah, sí, es coca de piña, o sea, orines. Elizabeth entra y ve estas botellas, pero les pregunta si vieron a Bones, pero estos mencionan lo de la botella y que quizás se lo comieron vivo. Pero a tu novio se lo han comido vivo. Sherry Glossen. Espero hayan entendido ese chiste, ¿eh? Chowder ve por el telescopio a Jenny que va pasando con la cara más mamona del mundo. Ambos la espían y se les emociona la hormona, pero ven que se dirige a la casa de Nevercracker. En eso la casa muestra su forma y empieza a levantar la banqueta para comerse a Jenny, y justo cuando Elizabeth abre la puerta de la casa de DJ, tiene una secuencia de 5 segundos donde la casa vuelve a la normalidad. No sé si Elizabeth sigue con resaca que no vio que la banqueta bajó de golpe desde 3 metros de altura, ¿eh? Hay un papá furioso en el teléfono buscando al gordito de tu amigo Chowder. Elizabeth no le cree nada de lo de la casa y esta decide ir a buscar a Bones porque, hombre, ¿por qué no aparecerá? ¿No será que se fue con la otra? DJ le habla a Jenny sobre la casa y la lleva así de una para la habitación. Afirmativo. Solo el Chowder y el Ferras le dirían afirmativo a su papá, ¿eh? Oye, papá, hazte agua y jala la cadena. ¿DJ tiene cerveza? Es difícil entrar ahí. Sí, yo entré, pero decidí no ir. Es una escuela de niñas. Odio los tacos. Yo también. Ey, 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 con los tacos no se metan, ojetes. Una niña no es tuya por verla en el telescopio. Pues tú tampoco tienes derecho sobre ella. Yo sí. Ojito con el DJ, ahora es machista. La Jenny no se suele llevar con chicos tan raritos, pero como una casa se la quiso comer, pues venga, les va a dar una hora y en eso un pobre perro iba a dejar su plantón en la casa, pero esta se lo traga en menos de un segundo. Llaman a la policía y esta cuando llega tenemos al oficial más capacitado de todos. Niños, espero que valga la pena. Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron. Los niños le explican que se comieron al perro y a un drogo. El nuevo le dice que quizás necesiten refuerzos, pero el otro le dice que no hay refuerzos, que solo hay una persona en la estación de policías. DJ se pone a bailar y Chowder avienta una piedra enfrente del oficial, y este les dice que si se repite irán a la cárcel. DJ decide ir con un experto que, ojo, es un tricampeón en un videojuego y su nombre es Reginald Skulinski. Este les dice que la mejor forma de acabar con la casa es atacar el corazón, justo como Norman Osborn. Así que aquí tenemos otro meme y se larga del lugar. ¡Muñeco! ¡Ey, no me digas así! Si te están halagando, muñeco, no te me agüites. El plan de los tontitos es llenar un muñeco con jarabes para la tos robados de la farmacia del papá de Chowder para que la casa se lo coma y se duerma. ¡Wow, wow, 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 wow! Este se roba los jarabes sin que su papá lo vea, que se le cayeron como 3 botellas, y preparan la misión donde Chowder una vez más hace gala de lo torpe que es. Justo cuando la casa ya se iba a comer el muñeco, llegan los oficiales que ven que estos niños andan queriendo drogar a los dueños, así que los suben a la patrulla. ¡Por favor! Debe creernos. Sí, cara de caricatura, tienes derecho a guardar silencio. Mi tío es policía en Milwaukee. Casi lo es, tiene un arma. Sí, a casa el Capone. El otro oficial quiere ir a investigar, pero la casa también se los come y el árbol levanta la patrulla y se come a nuestros protagonistas. Y justo antes de morir, Chowder dice sus últimas palabras. Pero como son los protas, se salvan de haber sido devorados y finalmente estaban dentro de la casa. De hecho, ¿sabían ustedes que hay un videojuego que se centra únicamente dentro de la casa? La verdad, ese juego es de la Play 2 y no sé si alguno de ustedes lo haya jugado, comenten acá abajo. Se aventuran a buscar el corazón de la casa y vemos cajas de explosivos que Nevercracker guardaba y no recordaba este detalle, y se nota que este señor quería deshacerse de la casa en algún momento. Vemos algunas fotos de Constance junto a Nevercracker, ya que según existía el mito que Nevercracker engordó a Constance y se la comió. Digo, no sé cómo se la creyeron si el señor sigue igual de flaco, pero bueno. No hagas ruido. Tranquila, soy ligero como una pluma. Asustados por un ruido extraño, chorrean agua al candelabro de la casa que sirve como óvula, ya que esta vomita un líquido verdoso bastante... extraño, mientras no sean aguas residuales, todo bien. La casa enciende una luz buscando por toda la casa. La cuestión es que me llama la atención que la casa tiene la capacidad de mirarse dentro de sí misma. Esto me recuerda a Bob Esponja por alguna razón. Y ojito con este diálogo, porque esto es una obra maestra. Esa debe ser la óvula. ¿Óvulo? ¡Está monstruando! Finalmente la casa vuelve a dormir y en eso caen al vacío, que les amortigua la caída un montón de juguetes, que eran todos los juguetes que Nevercracker había interceptado de cada niño. DJ descubre un lugar que tenía un candado, por lo que la llave que guardaba la usa para entrar y darse cuenta que Constance había sido enterrada en cemento. DJ se tropieza y cae encima del cadáver.
con que metiendo la nariz donde no. Y vemos los restos de Constance, lo cual esto no sé qué tan traumático ha de ser para unos niños el ver huesos humanos y de semejante magnitud. La casa finalmente se despierta y atrapa a Chowder porque se tragó el cuento del balón que ni siquiera puede agarrarlo bien. A Jenny también se la tragan y DJ alcanza a llegar a la parte de arriba. Jenny, ante la desesperación de que sus amigos fueran asesinados, logra jalarle el óvulo, digo la óvula, a la casa y esta los vomita. Ay, pobrecita la casa, loco, lloró del vómito, ¿eh? Chowder la hace de pedo y estos dos se pelean, pero DJ ya se iba para su casa porque su compa además es mala copa. Pero en eso... Nevercracker volvió de la tumba y se da cuenta de que era Halloween, por lo que tenía poco tiempo para actuar antes de que comenzara la masacre. Nevercracker le habla a su casa y esta comienza a ponerse feliz. Este toma un poco de dinamita y DJ le revela que sabe lo de Constance. Aquí Nevercracker nos cuenta que Constance era una atracción de un circo por su gran tamaño y este la rescató. Construyeron una casa en medio del desierto que esto parece el terreno donde empiezan a modelar los defectos visuales, porque son los únicos que están ahí, y además los únicos tres niños que había en medio de la nada atacaba la casa y a ella también. Pero esta furiosa porque no le dejaban vivir en paz pierde el equilibrio y por querer sostenerse jala la palanca del cemento y se vació sobre ella enterrándola viva. Pero a Nevercracker le valió madre y terminó la casa sobre ella enterrada debajo. Nevercracker, asustado por esto, empezó a asustar a todos los niños para que no sufrieran por manos de su esposa. Años después veo esta historia y digo, bueno, la verdad está muy bien. DJ le aconseja que la deje ir, por lo que la casa se pone celosa y comienza una transformación y una persecución. Y aquí alguien saldría de su casa y se asustaría del desmadre, pero no se preocupen que nadie está viendo más que ellos mismos. Llevan a la casa a la obra y Nevercracker le arroja una piedra tranquilizándola, pero todo era una trampa para encender la dinamita y terminar con esto. Esta lo arroja y le encarga la dinamita a un niño que no sabe ni cómo funciona un explosivo. Y aquí Chowder logra carrear la película distrayendo la casa y haciendo que cayera por el acantilado. ¡Miren quién ganó! ¡Yo! ¡El flacucho! Pero no canten victoria, que la casa volvió en su forma final y da aún más miedo que antes. Poco traumática esta escena, poquito nomás, no me extraña que haya traumado a más de uno de niño. DJ sube a la grúa y cuando este pierde la motivación, la Jenny le da un besito para que se motive. Ah sí, y el Chowder se partió la madre, dos veces. Dice a una niña en los labios. La Jenny después de escuchar esto se dio cuenta que es un puberto y jamás volvió a besarlo. Mentira, sí consiguió novia, DJ cae, pero no se preocupen que es capaz de controlar el cable para balancearse y la dinamita, pues bien gracias que esta no va a explotar hasta que este la vaya a arrojar. Las cenizas caen y Nevercracker interactúa con el espíritu de Constance, donde esta última se va para siempre, pero este en lugar de estar triste, se alegra. Entregan los dulces a todos los niños que el viejo le quitó, pero la señora ni siquiera se le hace de pedo al viejo por haber maltratado a su hija. La mamá de Jenny llega y esta se despide de ellos. Me agarró la nalga. Nevercracker menciona que tiene trabajo por hacer, o sea, viene todo madriado, recién dado de alta y aún así tiene que seguir trabajando. Digo, es lo justo, durante años metió algunos traumas de a gratis. ¡Adiós! ¡Ey! ¡Fuera de mi césped! Los papás de DJ regresan sin hacer preguntas de nada de por qué ya no está la casa de enfrente y estos se disfrazan de piratas y se van a pedir dulces en un año más de Halloween. Y así acaba esta joya. Pero sin antes ver los postcréditos donde el Bones milagrosamente sigue vivo y los oficiales y el perrito también. Y ahora sí, ya se acabó. Quiero preguntarles, ¿de niños esta película les generó alguna especie de trauma o algo así? La verdad, esta es una de esas películas que nunca fallan volver a ver. Comenten sus opiniones de esta película y nos vemos en unas semanas más con el legendario video de Volver al Futuro, que te lo dejo en pantalla si es que ya está disponible. Y si no está disponible, suscríbete a este canal porque somos bien chidos. Así que ya se la saben, raza, nos vemos en el siguiente video. Arrivederci.